Nos unimos al corazón orante de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nuestra Señora de la Candelaria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sin caer en el error de absolutizar nuestras emociones, sentimientos y pasiones, conviene asomarnos a ese mundo precisamente para iluminarlo con la inteligencia y darle un cauce con la voluntad. Una vez más recordamos el esquema de esta antropología teológica. Hay una realidad corporal que se expresa en el actuar fundamentalmente a través de este mundo, este universo de las pasiones que tienen esa dimensión orgánica. El ideal es que ese mundo de pasiones no desaparezca, no se trata de que desaparezca, sino que sea gobernado de una manera sapienter, es el adverbio, de una manera sabia, con sabiduría sea gobernado a través de la inteligencia y la voluntad. Esa inteligencia y voluntad tampoco son un absoluto, porque el ser humano está abierto a un bien mayor, a un bien infinito, una necesidad infinita, que únicamente se colma por la obra de la gracia. Por eso necesitamos esa conciencia de la necesidad de la gracia y por consiguiente también de quienes nos han enseñado rectamente sobre ese tema, como San Agustín. Bueno, ustedes se dan cuenta que aparece un total de 11 pasiones. En el esquema como está en nuestro tablero, hay unas que están en tinta negra y otras están en tinta roja. Hay 6 que están en tinta negra y hay otras 5 que están en tinta roja. Las 6 de tinta negra son llamadas de apetito concupiscible y las 5 de tinta roja son llamadas de apetito irascible. La palabra apetito no es extraña para nosotros en el contexto de este encuentro y de esta formación, porque ya hemos hablado de que un apetito es algo que me mueve. Recuerde el esquema binario fundamental de Santo Tomás. O uno trae las cosas hacia uno, o uno se mueve hacia las cosas. Son como las dos direcciones. Entonces, los apetitos son aquellas cosas que producen movimiento en nosotros. Eso llamamos apetitos. Y hay apetitos que conectan con nuestro ser orgánico y corporal y tienen que ver con esto, con las pasiones. Y hay un apetito que es el apetito propio de la voluntad, que es conocido como apetito inteligente, porque es el querer algo, pero el quererlo por una razón que uno ha descubierto. Entonces, necesito hacer esto. No es lo que más me gusta, no es lo que más me apetece en el sentido orgánico, pero necesito hacerlo. Mañana tengo que madrugar. Es una cosa que no me gusta, pero tengo que madrugar mañana porque, por ejemplo, tengo un viaje, lo que sea. Entonces, pues tengo que madrugar y me propongo eso. Ahí entra la voluntad. Bueno, ¿cómo se analiza este tema de las pasiones? ¿Por dónde se empieza? Pues ya vemos que la primera gran clasificación está en si el apetito es concupiscible o si es irascible. ¿Qué quieren decir estas expresiones? La concupiscencia en general indica una especie de tendencia, un deseo de disfrutar, de deleitarse. Ahí de lo que se trata es de un bien en el que quiero deleitarme. Y el irascible, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir un mal que yo quiero rechazar. Es decir, frente al mal que me amenaza, yo rechazo. Frente al bien
que se me presenta, pues yo lo anhelo, yo lo deseo. Entonces, la nota característica de aquellas pasiones que están puestas en tinta negra, la nota característica es que son del apetito concupiscible. Es decir, son las que siguen la lógica del deseo. Eso se nota muy bien en lo que aparece en la primera línea que tenemos ahí. Uno ama algo, como lo ama, cuando lo tiene próximo lo desea, y cuando logra conseguirlo se goza. Podríamos decir que este es como el camino ideal. Amo algo, tengo sed, dijimos que esto funcionaba de manera orgánica, tengo sed, pero cuando ya veo mi vasito de agua, entonces ya deseo esa agua, después me tomo mi sorbo de agua y me deleito en mi vaso de agua. Amor, deseo y gozo. Ese es el esquema básico. Ese es el esquema que sucede cuando las cosas salen según yo las quiero. Pero también suceden cosas contrarias. Por ejemplo, no quiero enfermarme. Pero después resulta que hay una peste, hay una plaga en el lugar donde yo estoy. Entonces ya no es solamente que yo odio enfermarme, sino que ya tengo aversión frente a esa enfermedad que veo que se acerca. Me enfermé. Eso me produce dolor o tristeza. Me produce tristeza. Entonces, ese es el apetito concupiscible, funciona de esa manera. Frente al bien está el amor, luego el deseo y luego el gozo. El amor es un poco general, el deseo es cuando ya puede concentrarse en algo y el gozo es cuando lo posee. Mientras tanto, el odio lo tenemos aquí y este odio es frente a lo que yo no quiero que suceda en mi vida. Por ejemplo, lo que hemos dicho, yo no quiero enfermarme. Luego la aversión es un rechazo frente a algo específico. No es solamente que no quiero enfermarme, sino que hay una epidemia de una gripa espantosa que está dando en todas partes. Entonces yo siento aversión a eso específico. Si lamentablemente llega a mí, eso produce dolor. Esos son los dos esquemas básicos frente a lo bueno y lo malo en cuanto al apetito concupiscible. Pero fíjate que ahí, de alguna manera, yo estoy simplemente recibiendo lo que me llega. Yo también puedo tomar una postura de reacción frente a eso que me llega. Por ejemplo, cuando hay deseo, el deseo produce en mí una especie de reacción en términos de esperanza. Produce, el deseo produce esperanza, es decir, me doy cuenta que eso quizás puede ser mío. La esperanza surge cuando ¿qué? La esperanza surge frente a un bien, pero un bien que es arduo. Yo no tengo, por ejemplo, esperanza de tomarme ese vaso de agua. No se necesita esperanza para tomarse ese vaso de agua, porque no está amenazado ese vaso de agua. Pero cuando el bien es arduo, esa es la característica, cuando el bien es arduo o cuando el mal es fuerte, entonces se necesita una especie de resolución interior. Y esa resolución interior de combatir, esa resolución interior de dar la pelea, eso es lo que se quiere decir con la expresión apetito irascible. Entonces, yo no necesito esperanza para tomarme el vaso de agua, pero si fuera algo complicado, por ejemplo, si voy muy corto de tiempo para tomar mi viaje, voy llegando al terminal de transporte o al aeropuerto, pero veo que está muy corto, tengo todavía esperanza, digo, no, tal vez sí se logra, tal vez sí se logra. Esa es la pasión de la esperanza. O tal vez miro el reloj y digo, no, esto ya, pues vamos a llegar porque hay que llegar, pero ya perdí esa esperanza, entonces caía en ¿qué? En desesperación. Fíjate que la esperanza y la desesperación son escoltas del deseo. Cuando se trata de bienes arduos, cuando se trata de bienes difíciles, entonces uno puede tener esperanza o puede tener desesperación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el deseo como tal
Y la esperanza o la desesperación, la característica está en que cuando el bien es arduo, cuando no se ve fácil, en ese momento pues tiene que entrar alguna de esas dos pasiones. Algo parecido sucede con la aversión o rechazo. Yo rechazo algo, y eso que yo rechazo, pues puede volverme audaz o puede volverme asustado. Si yo rechazo algo y veo la posibilidad de salvarme de ese algo, entonces intento obrar con audacia. No quiero que me muerda ese perro, veo dónde está el perro, veo dónde está la puerta, ojalá no vea un barranco, entonces veo dónde está el perro y dónde está la puerta, evalúo en un microsegundo la velocidad del perro, que cree haber encontrado su almuerzo, el perro avanza, evalúo la velocidad del perro, miro la distancia de la puerta y tomo una decisión. No es fácil, puedo obrar con audacia. Si obro con audacia, digo, yo alcanzo a pegar carrera, y obro con audacia. ¿Qué es lo que hace que yo obre con audacia? Si un mosquito se me acerca, yo no obro con audacia. ¿El mosquito o yo? No. El mosquito no me produce audacia. El mosquito es algo fastidioso, pero no es un mal fuerte. En cambio, el perro sí es un mal fuerte que me puede hacer pasar muchos malos ratos. Entonces, si el mal es fuerte, ahí entra la parte de la audacia. Si ese mal es fuerte. O tal vez, digo, no lo voy a lograr. Y entonces, ¿me congela qué? El miedo, el temor. Digo, no lo voy a lograr, no hay manera de que lo logre. Es decir, en ese momento, digo, esto no se pudo, realmente no se pudo, y el miedo me congela. Observa la conexión que hay entre estos dos, es lo que significa, no le agregué más flechas para no complicar más el esquema. Pero tú ves que hay un asterisco aquí junto a temor y un asterisco aquí con la desesperación. Cuando el temor concluye su obra, cuando ya no tengo ninguna otra posibilidad, cuando lamentablemente nadie le disparó al perro, entonces lo único que queda es pasar del temor a la desesperación. Lo mismo uno se da cuenta que la esperanza acompaña al deseo. Y uno se da cuenta que si la esperanza es grande, la esperanza de conseguir algo bueno es grande, entonces uno pasa de la esperanza a la audacia. Uno pasa de la esperanza a la audacia. Tengo esperanza de llegar a tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, pongamos al límite las leyes de tránsito, el posible parte que me pueda llegar, pero yo obro con audacia para conseguirlo. Obro con audacia para conseguirlo. Cuando se logra obrar así con audacia, cuando la audacia logra lo suyo, entonces por este extraño camino llego al gozo. O sea, fíjate lo que logran las pasiones del irascible, las pasiones que están descritas en tinta roja. Lo que era una cosa, lo que empezó siendo una cosa negativa, ¿cierto? No me gusta ser herido, no me gusta que me hieran, no me gusta que me muerda ningún animal. He aquí que viene un perro a morderme. Eso me produce aversión. Pero yo obro con audacia. Y porque obro con audacia y logré salvarme y le tiro la puerta en la cara al perro, llego al gozo. Entonces fíjate cómo del odio y la aversión, a través de la audacia, llegué al gozo. Lo mismo se puede mirar ese camino por este otro lado. A través del amor, me gusta sentirme tranquilo, deseo llegar a tiempo, pero lo veo muy complicado, tengo la esperanza de luchar, me pongo a luchar, llego a la audacia, llego al gozo. ¿Ves qué bonito? En cambio, si yo desespero, entonces caigo en el temor. O lo contrario, por la aversión llego al temor, por el temor llego a la desesperación, y por la desesperación llego al dolor. O sea, uno se pone a recorrer esos caminos
Y se da cuenta que eso tiene mucha psicología realmente. Uno se da cuenta que lo que aparece en ese esquema describe muchas de las cosas que nosotros vivimos. Pero tal vez de lo más interesante que tiene este esquema, bueno, ¿esto dónde se encuentra? Esto se encuentra a partir de la cuestión número 22 de la prima secunde de Santo Tomás. Es como de la 22 a la 48. Es todo un estudio extenso. Yo lamento mucho que este tipo de estudios quizás sean menos conocidos, porque uno se da cuenta que son cosas que siguen siendo reales, que siguen siendo plenamente aplicables. Tal vez influye demasiado que los fundadores de las ciencias modernas tienen en general un terrible prejuicio antimedieval. Entonces ellos brincan de las escuelas estoicas y epicureístas, brincan a René Descartes. Se saltan más de 1000 años de historia y se pierden toda la riqueza de la Edad Media, porque para ellos en esa época solo existía, esa es la época que ellos llaman oscurantismo, el oscurantismo. Y los tesoros de sabiduría que se pierden son demasiados. Este es un análisis que a mí me parece supremamente fino. Un análisis en el que uno empieza a recorrer los caminitos estos, todo lo que está en línea interrumpida son los caminos del apetito irascible, y lo que está en línea continua pues son los caminos del apetito concupiscible. Y uno se da cuenta, uno mira esto y uno dice, pues es que esto es lo que uno vive, es decir, así somos los seres humanos. Pero decía que hay dos cosas que son interesantes. En el extremo superior izquierdo tenemos la palabra amor. Recordemos lo que ya dijimos, ¿no? La palabra amor la utiliza Santo Tomás en varios niveles. Este es el amor propio de la pasión, el amor que yo puedo tener a ese poquito de agua fresca que hace tanto bien. Hay amor en la pasión, hay amor que se expresa en la voluntad, y hay amor que se expresa en la caridad. O sea que para Santo Tomás hay por lo menos 3 niveles de amor. El amor de pasión, que es una cuestión como orgánica, que es lo que la gente llama química, es el amor de la química. Está el amor de la voluntad, como cuando yo me doy cuenta lo que es bueno en mí o en otro y trabajo por eso que es bueno. Y está el amor de caridad, que llega incluso a la inmolación, como veíamos en alguna de estas explicaciones. O sea que el amor tiene también su capacidad de crecimiento. Bueno, esa parte del amor, sobre eso vamos a decir un poco más, porque es muy interesante el análisis de Tomás sobre qué es lo que hace brotar y madurar el amor. Es bien interesante. Pero no hemos mencionado una pasión, ¿eh? No hemos mencionado la ira. ¿Qué sucede cuando una persona llega al dolor? Pues la persona, si te das cuenta, el dolor es algo así como una especie de callejón sin salida, ¿no? Yo llego al dolor por la aversión, o yo llego al dolor por la desesperación, pero da la impresión de que fuera como un hueco, como una tristeza. Es el otro nombre que tiene, la tristeza, como que no tiene salida. Y la persona que está metida ahí, si no encuentra este camino, que es el camino de la rebeldía, que es el camino de la ira, si la persona no encuentra este camino, es decir, si la persona no se revela de alguna manera frente a su propia condición, si no se opone a su propia condición, pues simplemente sigue bajando, bajando y bajando, pues hasta un extremo que puede llegar al suicidio, puede llegar a la eliminación de sí mismo, porque la persona no encuentra ninguna puerta. Lo cual es muy interesante porque, a ver, si este esquema es correcto, quiere decir que los papás del dolor, de la tristeza, de esa tristeza que destruye, son la aversión, son el rechazo a lo que me llega, rechazo al mundo que me llega y desesperación de no poder cambiarlo. Oiga, yo pienso que eso es verdad. Efectivamente, yo creo que eso es lo que lleva a la gente finalmente al suicidio, es exactamente eso. Que la persona, fíjate, aquí está, mira, la desesperación, si lo ves, ¿no? La desesperación llega al dolor, la aversión llega al dolor. Entonces, ¿la desesperación qué es? La desesperación es no voy a poder cambiar nada. ¿Y la aversión qué es? No me gusta lo que tengo.
Entonces, ¿qué es una persona? ¿Qué es un potencial suicida? Según Santo Tomás, es la persona que siente, no me gusta lo que tengo y no puedo cambiar nada. Y eso tiene muchísimo sentido. Eso es exactamente lo que vive la persona que está en eso. Bueno, y la persona, todavía no estamos hablando de la ira, y la persona que está en el extremo opuesto será que el entusiasmo, la euforia, la luna de miel, ¿qué es lo que vive la persona? Lo contrario del dolor es el gozo. ¿Cómo se llega al gozo? Al gozo se llega por lo que yo quiero, llegó a mí, ¿cierto? Y se llega a través de la audacia. Lo que parecía difícil, ahora lo tengo. Entonces, ¿el gozo perfecto qué es? El gozo perfecto es lo que yo deseaba, lo tengo, y lo que parecía imposible, llegó. Y eso también es real. Para que una persona llegue a estar realmente así, plena, eufórica, no me cambio por nadie, ¿qué se necesita? Se necesita que la persona tenga es la unión de esas dos cosas. Es decir, eso que yo quería, lo tengo, incluso lo que parecía imposible, llegó. En ese momento, la persona siente gozo. Eso es, por fin, tardó años, pero por fin soy provincial. ¡Qué bien! Lo logré, siempre lo quise, creo que esto era lo mío, lo logré. Ahora sí. Ahora sí. Una sola llamada llenará el gozo. Una sola llamada. Bueno. Entonces fíjate que los dos pozos, ahorita damos la palabra, los dos pozos a donde puede llegar el corazón humano son finalmente la bienaventuranza, que si esto se vuelve eterno, ¿cómo se llama? Cielo. Y si esto se vuelve eterno, ¿cómo se llama? Infierno. Entonces esos son los dos pozos a donde uno llega. Esos son los dos pozos. Y a esos pozos, y esos pozos quedan muy bien descritos, quedan muy bien descritos dentro de este esquema, porque efectivamente el pozo de la tristeza, de la depresión profunda es lo que yo tengo no me gusta, pero tampoco puedo cambiar nada. Esa es la tristeza que recome a la persona y la destruye. Y lo otro es, lo absolutamente contrario, es el gozo. Y el gozo, ¿qué es? Lo que yo quería, lo tengo, y lo que parecía imposible, llegó. Esa es la bienaventuranza. Según este hombre, Tomás de Aquino, según este hombre, de ese tipo de dolor es difícil salir si no es por esta puerta, esa puerta que llamamos la ira. ¿Y en qué consiste el tema de la ira? A ver, recordemos que la ira tiene por lo menos tres significados distintos en estos escritos de nuestro autor. Tiene por lo menos tres significados distintos. Hay una ira que es deseo simple de destrucción, que es el que aparece aquí con la palabra venganza. Por eso está esta línea sinuosa, a través del dolor, la ira, la venganza y una especie de gozo. O sea, la venganza es el intento de hacer un cortocircuito entre el dolor y el gozo. Qué interesante esa definición. Se la repito. La venganza es el intento de hacer un cortocircuito entre el dolor y el gozo. Por eso se dice la venganza es dulce. Es un intento de hacer un cortocircuito entre el dolor y el gozo. Es decir, a mí me la hicieron, pero ahora yo se la voy a hacer. Y se la hice. Ahora sí, la venganza es dulce. La venganza es un intento de hacer el cortocircuito entre el dolor y el gozo. Entonces, un significado de ira es ¿cuál? Es la destrucción del otro, como una especie de búsqueda desesperada de una justicia. Es como el aspecto que tiene esa ira. Hay otro sentido de ira que aparece también en las obras de Santo Tomás, que es la ira de Dios. Una expresión que se repite mucho, orgé es la palabra griega. La ira, orgé, significa, o la cólera, traducen otros, es la misma idea. La ira de Dios, según la explicación de Santo Tomás, ¿se refiere a qué? Se refiere al desenlace de las consecuencias de nuestros actos, concretamente de nuestros pecados en la historia.
Entonces, lo que se llama ira de Dios en la Biblia, según la explicación que da este teólogo, es la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados. Es de Dios en la medida en que el orden del universo ha sido establecido por Dios, y ese orden es el que se cumple cuando estallan las consecuencias. Entonces, por ejemplo, ira de Dios querría decir toda esa acumulación de consecuencias. Imágenes de la ira de Dios o de este tipo de ira es lo que aparece en el plano ecológico. Fíjese que ese es un cruce interesante. Usted se da cuenta que cuando uno arroja una botellita al caño o al río o al mar, una botellita de plástico, pues no parece que sea gran cosa. Pero como todos sabemos, esas botellitas de plástico se acumulan. Algunos dicen que hay verdaderas islas de plástico, sobre todo en el Océano Pacífico. Hay una isla de plástico, se van juntando esas basuras, ¿no? Y hay una isla de plástico en el Pacífico que tiene el área del estado de Texas en Estados Unidos. Eso es absolutamente gigantesco. El estado de Texas, para atravesarlo, requiere algo así como 5 horas en avión, para que te hagas una idea. Y hay una isla del tamaño del estado de Texas que es puro plástico. Entonces, obviamente, eso tiene consecuencias, eso envenena, eso acidifica, eso destruye el ecosistema, etc. Entonces, vamos destruyendo el mundo, y las consecuencias de esa destrucción hacen la desaparición de las especies, la desaparición de las fuentes hídricas, etc. Es una metáfora de lo que significa eso que llamamos ira de Dios, es decir, la experiencia de las consecuencias de nuestros pecados acumulados. Esa es la otra definición de ira. Y la tercera definición de ira es la que aparece aquí en esto de las pasiones. Son tres definiciones. Una definición de ira como simple destrucción, otra definición de ira como ira de Dios, y esta otra ira. ¿Y esta ira qué es? Una especie de resolución de combate frente a lo malo. Y cuando la persona entra en esta resolución de combate frente a lo malo, logra de alguna manera remontar esta situación de dolor. La resolución de combatir frente a lo malo tiene una conexión inesperada con un tema que es muy nuestro, muy de nuestra fe, la conversión. O sea, tú piensa todas esas historias de las personas que dicen, toqué fondo. La persona que dice, mire, llegué un momento en el que yo toqué fondo. Hay una señora que se llama Patricia Sandoval, que estuvo, ella misma se hizo 1, 2 o 3 abortos, y ella trabajaba en un abortuario. Y llegó un momento en el que, viendo esos restos de fetos humanos y viendo cómo ella estaba colaborando en esa industria, porque finalmente es una industria, sintió asco, repulsión. Oiga las palabras que utilizo, asco, repulsión de sí misma. La palabra asco indica algo que rechazo fuertemente, algo que no quiero hacer, algo que quiero alejar de mi vida. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es una especie de ira. Entonces, mire esta consecuencia inesperada. La ira es necesaria para la conversión. ¿Por qué? Porque es necesario que en algún momento la persona sienta repulsión, sienta indignación, sienta asco, sienta rechazo de lo que está viviendo. Yo no quiero ser esto, yo no quiero ser esto. Me acuerdo una historia impresionante de un hombre que cuenta su conversión. Él era un alcohólico perdido, y un día en una de sus borracheras había quedado tendido en la calle, y lo que él recuerda es un niño que estaba llorando y que lo sacudía. Ese niño era su hijo. El niño, que ya no podía más del hambre, fue a buscar al papá, se encontró al papá por la calle, y después de llorar y de sacudirlo mucho, logró despertarlo. Entonces este, en medio de su resaca o guayabo, como decimos en Colombia, en medio de su resaca, ve el rostro del hijo desesperado, triste, llorando porque tiene hambre, y él siente asco de sí mismo y dice, yo no puedo ser esto, yo no puedo seguir en esto. ¿Eso qué es? Eso es lo que aquí aparece como ira. Entonces, muy importante esta explicación de la ira, porque no es simplemente ponerse bravo. No es simplemente me puse bravo. No, la ira es una resolución interior fortísima que rechaza al mal ya presente. Entonces, yo soy un alcohólico degenerado, pero yo no puedo hacerle esto más a mi hijo. Yo no puedo hacerle esto más a mi familia. Esa resolución saca a la persona de esta experiencia que llamamos dolor. Saca a la persona del dolor
Y es la persona que hace una especie de justicia, es lo que está detrás de esto, y puede llevar a la persona a una conversión. Entonces es muy importante tener en cuenta eso con respecto al tema de la ira, porque esto también aplica en el plano de la pareja, en el plano de la familia y en el plano de la comunidad. No podemos nosotros renovar nuestra vida sin actos de ira. Necesitamos actos de esta ira. Ojo, que por eso distinguí, ¿no? No, no de cualquier ira. No es la ira destructiva, simplemente que vamos a acabar con todo. La ira de Dios, pues por ahora se la dejamos a Dios. Tampoco hablamos aquí de la ira de Dios. Aquí hablamos de esta ira. Recuerde, esta ira de la que nos habla Santo Tomás acá es la resolución interna, la fortísima resolución interna que nos hace rebelarnos frente al mal presente. Sin esa actitud de esa ira no es posible que haya verdadera conversión. Porque sin esa actitud nosotros seguimos dando vueltas en todo el otro esquema. Entonces nos quedamos simplemente en la aversión, en el rechazo, o nos quedamos simplemente en el deseo. ¿Qué es quedarse en el deseo? Eso ya lo comentábamos el día de ayer. Ahí es donde recuerdo yo a mi padrecito. Y qué bonito sería. Qué bonito sería. Y qué bonito sería es que nos quedamos simplemente en los deseos. No, para que nosotros salgamos de los simples deseos, para que salgamos de la desesperación, de la esperanza, para que obremos con audacia, para que venzamos el temor, necesitamos actos de ira. De esa ira que es la ira santa. Esa ira, pues, es la que manifiesta Jesucristo en la purificación del templo. Este escándalo, esta profanación, se acaba. Y se acaba ya. Esto se acaba. Si te das cuenta, en el origen, en la intención, pues obviamente yo no soy ningún experto en historia de la iglesia, menos en historia de vuestra comunidad. Pero si te das cuenta, lo que hay detrás de un movimiento de reforma como la recolección es eso. Es, espérate, no se puede seguir así, no se puede seguir así. Aquí hay que hacer algo. ¿Quién va a hacer algo? Pues empecemos nosotros. Vamos a empezar y vamos a empezar ya. En mi comunidad, en mi provincia dominicana, tuvimos una experiencia muy bella en este sentido, porque hacia el año 1864 las comunidades religiosas, como sabemos aquí en Colombia, pues fueron suprimidas por Tomás Cipriano de Mosquera. Nosotros los dominicos quedamos con unas pocas parroquias, por ejemplo la parroquia de Villa de Leyva, la parroquia que en ese momento dependía del santuario de Chiquinquirá. Entonces quedaron unos cuantos sacerdotes, unos cuantos religiosos, muchos fueron desterrados, otros se volvieron sacerdotes diocesanos, otros dejaron completamente la vida consagrada y la vida sacerdotal. Eso sucedió en 1864. Y en esa época, esa historia, pues por lo menos para nosotros es pues muy valiosa, por supuesto. Uno que quedó relativamente joven en 1864 fue el padre Buenaventura García. Bueno, 36 y 10 me da, 46 años después, en 1910, se pudo hacer la restauración de la provincia dominicana de Colombia. Pero antes de eso, ¿qué sucedió? Que resulta que Buenaventura era un santandereano de esos así, como suelen ser ellos, así resuelto, y esto se saca porque se saca adelante. Y él se dio cuenta de cómo esos manejos políticos de todo este poco de gente habían acabado con la comunidad religiosa. Y unos años después, como unos 20, 30 años después de que se había hecho la supresión de comunidades, él entonces convoca para iniciar la restauración de la provincia, que tengamos casas y todo eso, el proceso que culminó en 1910. Entonces él llama a la gente para que se haga la renovación de la provincia, y es muy interesante el estilo del escrito de Buenaventura, muy interesante, porque más o menos lo que viene a decir es: no podemos seguir así. Si usted quiere que esto cambie, empecemos a vivir en comunidad, tenemos que empezar a hacer comunidad. ¿Quiere o no quiere? ¿Se cuenta con usted o no se cuenta con usted? Es decir, Buenaventura y otros, que nosotros recordamos en nuestra historia, el padre Saturnino y otros, tuvieron un acto de ¿qué? Un acto de ira. Un acto de ira. Esto no puede seguir así. O sea, nosotros no podemos dejar que esto se disuelva. No podemos dejar que esto se acabe. Hay que hacer algo. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Ya. ¿Y quiénes tenemos que hacerlo? Nosotros. Ese es el tema.
Entonces, esto para rescatar el tema de la ira y la necesidad de la ira. Ira entendida, lo repito por última vez, como una resolución profunda de combate, de rebeldía. ¿Rebeldía frente a qué? Rebeldía frente al mal presente. Entonces, un acto de renovación, un acto de revitalización, requiere eso. Requiere que la gente se ponga en esa actitud de que yo, pues, quiero que esto cambie. Bueno, pero terminemos no con la ira, no terminemos airados, terminemos más bien con alguna explicación adicional sobre el tema del amor, que es muy bello. Es muy bello porque un poquito la idea que mucha gente tiene es que sobre el amor no pueden decirse cosas demasiado concretas. Pero estos teólogos se ponen en esas tareas, ¿no? Se ponen en esas tareas de hablar cómo se despierta el amor, cómo se fortalece el amor. Por ejemplo, en la cuestión 27 de esa prima secunde, Santo Tomás nos habla sobre cómo nace el amor. Y nos dice que el origen último del amor está siempre en el bien. Es decir, el amor nace, crece, se fortalece a partir del bien, a partir de lo bueno. Entonces, si usted quiere purificar su amor, si usted quiere que crezca su amor, concéntrese en cuál es el bien. Hágase esa pregunta: ¿cuál es el bien que yo realmente quiero en mi vida? ¿Cuál es el bien que yo realmente quiero en mi comunidad? Otra cosa que nos enseña Tomás en esa misma cuestión es que el amor no es ciego, muy al contrario, el amor crece a partir del conocimiento. La voluntad no es enemiga de la inteligencia, ni la inteligencia de la voluntad. Es decir, el amor crece a partir del conocimiento. A medida, por ejemplo, que una comunidad toma conciencia de su tradición, de su riqueza, de sus héroes. Mire, todas nuestras comunidades han tenido héroes y seguramente santos. Han tenido héroes, muchos de los cuales han sido héroes anónimos. Esas personas que estuvieron al lado nuestro, en nuestros conventos, en nuestros prioratos, gente que se entregó, gente que se desgastó, gente que nunca recibió un aplauso ni una medalla, gente que quizás estuvo en casas absolutamente periféricas, en lugares completamente olvidados, muchos de ellos son héroes. Entonces, el recuperar ese conocimiento aumenta el amor. Hemos dicho que este amor, cuando tiene que enfrentar dificultades, produce esperanza o produce desesperación. Pues es muy importante caer en cuenta que el conocimiento de las dificultades que todos enfrentamos hace fuerte la esperanza. Es decir, en la medida en que tomamos conciencia de los desafíos que plantea la sociedad actual, que plantea el mundo actual, en esa medida empezamos a entrar en esperanza y en audacia, porque si no, uno se estaciona. Uno tiene que ver cuáles son los desafíos que tenemos hoy. Mire, cuando uno no toma conciencia de los desafíos exteriores, muchas veces se desgasta en discusiones internas. Muchas veces nos desgastamos en discusiones que incluso no tienen tanta importancia, pero tal vez es por eso, por falta de ese conocimiento. En la medida en que uno va tomando más conciencia de los retos que todos tenemos, nos damos cuenta que crece nuestra audacia y crece nuestra esperanza para afrontar esos retos y para lograr esas metas. Entonces, el amor crece a partir del bien, el amor del conocimiento del bien, el amor crece a partir del conocimiento de los distintos desafíos, el amor crece, nos dice Santo Tomás, a partir de la semejanza. Acuérdate cómo en el esquema anterior hablábamos de la necesidad del encuentro. Es un tema en el que también insiste con su propio lenguaje el Papa Francisco, el tema de los puentes. Entonces, tenemos que hacer toda la tarea de decir, bueno, ¿yo qué tengo en común con esta persona? Porque es imposible, o por lo menos es demasiado difícil, avanzar en un verdadero amor fraterno, amor de comunidad, si no reencontramos esos puentes. Yo puedo ver mil maneras en las que tú piensas distinto de mí, pero si logro encontrar una o dos maneras en las que coincidimos, a partir de ahí seguramente puede crecer esa dimensión de amor fraterno. Entonces yo creo que es interesante. Lo otro que nos enseña Tomás con respecto a esto del amor, y con esto concluimos,
Mejor así, una charla un poco más corta, sustanciosa. El que quiera puede profundizar en las cuestiones 22 a 48 de la prima secunde. Es muy bonito lo que presenta como efectos del amor. Eso está en la cuestión número 28. Los efectos del amor, ¿cuáles son? La unión, la preocupación por el otro. La preocupación por el otro, el deleite. Qué bien los hermanos unidos. Qué bien los hermanos unidos. Entonces, la unión, el deleite, la preocupación por el otro, la fuerza para actuar. Entonces, bueno, pues tenemos que pedir al Señor esa fuerza del amor y tenemos que alimentar, porque de ahí brota todo, ¿no? Del amor brota todo. De ese comienzo, que es el amor, empieza todo lo demás. Ahí empieza todo lo demás. Que ese amor nos haga desear lo que es genuinamente bueno, que ese amor sea la fuente de nuestra esperanza, que nos ayude a superar con audacia las dificultades que puedan ir apareciendo. Con esos sentimientos, con esa esperanza, pues terminamos esta parte. Hay muchas maneras de profundizarlo, pero mejor creo yo que quede la motivación, que quede el interés para quien desea hacerlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.